Lo siento mucho, agente. Bajaremos el volumen de inmediato. Menuda sorpresa, Lau. Soy un ser humano y hay mucho que celebrar. Cass por fin ha recibido su merecido. Y sin Mary, los Kelly por una vez han pasado a la defensiva. Dexeg está poniéndoles las cosas difíciles a los malos. Hasta que la policía recupere las pelotas, estoy de vuestro lado. A que mola la guarida, ¿eh? Y bien, ¿qué somos ahora? ¿Prefieres ir despacio o...? Lo siento. Prefiero seguir siendo un agente libre. A este sitio le faltan trampas. Pero me alegro de haberos conocido. Nadie más habría tenido agallas para enfrentarse a Cass. Y a Albion le va a pasar factura haber perdido a su líder chiflado. Pero creedme cuando digo que no harán las maletas tan rápido. Espero que a Deadsec aún le queden fuerzas. ¡Anda! ¡Pero si es la mujer más cabreada de Londres! ¿Cansada de meter a ricachones entre rejas? Uno bien merecido. Desde que nos aliamos, la clase corporativa se lo piensa dos veces antes de joder a Londres. Tras ver lo que le pasó a Cass, están cagaditos de miedo. Las tornas están cambiando. Seguid luchando, que yo estaré a vuestro lado. Nos vemos. Eres el mejor. No, tú eres el mejor. No, tú. Sabes que puedo silenciarte, ¿no? Di lo que tengas que decir o cállate. ¿Y quedarme sin mi única fuente de entretenimiento? Os daré una pista. Voz siniestra, nombre pegadizo, teatrera. Os habéis olvidado de que aún no habéis encontrado a Día Cero. Habéis investigado a Albion, el Sears, los Kelly, hasta Skylarsen. En lugar de mirar fuera, ¿no se os ha ocurrido echar un vistazo a lo que tenéis dentro? Tenemos un problema. Ven a hablar conmigo. ¿Qué pasa, colega? Perdón por ser un aguafiestas, pero parece que tenemos un invitado no deseado en la red de Deadsec. Está descargando toda la tecnología que hemos conseguido a una partición remota llamada Britannia Embobada. ¡Joder! Deadsec, os habla Día Cero. Nos conocimos en una vida pasada. Esta ciudad necesitaba un villano y vosotros encajabais a la perfección. Ahora os he repartido otro papel. Mientras ibais de acá para allá intentando salvar la ciudad, nos estabais armando para la guerra. Sin embargo, no siempre conocemos el papel que jugamos. Y a veces, en cuanto lo hemos jugado, lo que nos toca es morir. ¿Qué coño significa que no hay una investigación abierta? ¿Sois policías o no? Sí, lo somos. Significa justo lo que has oído. Mi amiga era periodista. Trabajaba en un artículo sobre cómo el SIR secuestraba gente en plena calle y desaparece. ¿No te parece un poco sospechoso? Mira, la decisión de no investigarlo se tomó muy por encima de mi rango. ¿Lo entiendes? Muy por encima. ¡Joder! ¡Estáis en el ajo! ¡Virgen Santa! Voy a colgar. Y yo voy a guardar esto.
La periodista mencionada en esa llamada parece estar de malas con el Sears. Y puesto que se han tomado 1984 no tanto como una advertencia, sino como un libro de instrucciones, podría estar en apuros. Necesita nuestra ayuda. Y tanto. Vamos allá. He marcado su última ubicación conocida en el mapa, pero debes darte prisa. La fecha es bastante reciente, así que es posible que el Sears no la haya eliminado todavía. ¡Mierda! ¡Día Cero nos ha robado! Este es el momento en que, si fuera una máquina e insensible, os recordaría que os advertí sobre la amenaza de Día Cero. No es el momento, Bagley. Rastrea la señal. No puedo precisar el origen de los comandos, pero el administrador accedió a la unidad a través de un rango de IP dedicado para vehículos autónomos. Tengo una ubicación general y sugiero que vayas a visitarla ahora.